Amigos, antes de iniciar el video, les invito a que pasen al canal de Twitch. Ya saben que estamos jugando Valorant, Fortnite, Forza Horizon y varios juegos más. Que de hecho ya nada más me marca 4, pero vamos a estar jugando hasta Halo Infinite. Amigos, Valorant oficial, la página oficial de Valorant sacó el estado de los agentes de diciembre del 2021. Prácticamente no tenemos ni tendremos nada el 2021, pero hubo una retrospectiva del año donde nos comentan cosas importantes como la salida de Astra, KO, unos cambios de Viper, de Breach y la salida de Chamber, que fue lo último que tuvimos este año. Nos comentan también que va a haber un balance en el 2022, o sea, simplemente van a balancear a los agentes, va a haber muchos cambios en 2022 y pues prácticamente ese sería el resumen del estado de los agentes de Valorant, la retrospectiva del año. Pero lo importante es esta información que viene al final de la página, el próximo agente. Ese texto que viene acá significa a mis amigos. No sé si esto ya se convirtió en tradición, pero sabemos que muchos de ustedes vienen al final para ver lo que se viene. Esperemos que todos empecemos el año con energías renovadas, dispuestos a asumir retos nuevos e inesperados. Y ojo con lo siguiente: en este nuevo año llega un agente que puede ganarle la carrera a cualquiera de la alineación, dejando en estado de shock a cualquier rival para deslizarse directo a la pelea. Y por último termina con el texto en filipino, que no sé cuál sea el idioma de Filipinas, no sé si es correcto decirle filipino, pero sería un gracias a todos. Y por último, no podemos olvidar la imagen de Sonic que viene al final de la información, de la página de la información de Valorant. Efectivamente, estas líneas eléctricas, estos rayos de electricidad, es lo que veíamos en el teaser de la tarjeta de jugador del pase de batalla actual. A mí, sinceramente, sí me recuerda a los tenis de Sonic. La verdad que sí me recuerda a los tenis de Sonic. Si bien los tenis de Sonic no son los que le hacen correr más rápido, pero es algo muy característico del personaje. Aquí en Valorant posiblemente sea lo mismo, no sea tal vez lo que lo hace correr rápido este personaje, pero sí algo que vaya a ser característico del personaje. Lo importante del texto que acabamos de ver es lo siguiente: dejando en estado de shock a cualquier rival, o sea, como si fuese a paralizar con alguna de sus habilidades. Y lo siguiente: para deslizar directo a la pelea. Yo lo que puedo creer es que va a correr o se va a deslizar. Entonces aquí lo dice, prácticamente aquí lo dice. Y los tenis sinceramente me hacen creer que va a tratar de velocidad. Ya habíamos escuchado que va a hacer un agente que le haga pelea a Jett, que le haga frente a Jett. Y realmente sí me lo puedo creer por el tipo de imagen. No sé, te digo, sinceramente me recuerda a Sonic, la verdad. Pero bueno, amigos, pues esa sería la información del nuevo agente, lo que tenemos del nuevo agente que va a llegar para 2022, así como más cambios para los demás agentes. Y pues nada, amigos, ¿ustedes qué opinan de las posibles habilidades del nuevo agente? Yo realmente pues va a tratar de velocidad, de deslizarse y tal vez paralizar a los enemigos. No sé. Déjenme en los comentarios qué opinan. La verdad estaría interesante saber sus teorías. Y amigos, este puede que sea el último video de información de Valorant del año que se suba. Entonces, por si ustedes no están en los directos o no ven el contenido que no sea Valorant, les deseo felices fiestas, que se la pasen nice, bro, y pues feliz año, porque la verdad no creo que salga otra cosa de Valorant. Yo voy a seguir subiendo shorts, videos diarios en el canal de YouTube. Voy a estar en directo todavía el 24-25, vamos a estar haciendo directo. Y amigos, en serio les agradezco todo lo de este año, muchas gracias por todo el apoyo, les deseo felices fiestas y pásensela chingón. Ahora sí, amigos, sería todo por el video de hoy. Vamos a jugar Valorant.